Molt bona tarda a tothom. Veig aquí... Buenas tardes a todo el mundo. Desde aquí al amigo... Saludo al alcalde de Delft, Abbas, un buen amigo que está aquí como alcalde de Delft, pero hace ya muchos años que nos conocemos. Vaya, dos o tres años hemos estado trabajando en el Comité de las Regiones. Que quisiera también pues agradecer su asistencia, agradecer muy especialmente la invitación que hemos recibido como Gobierno de Cataluña de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, con la que trabajamos pues codo a codo en cuestiones básicamente relacionadas con las problemáticas y los problemas que tienen los gobiernos locales de la provincia de la demarcación de Barcelona, pero también en temas relacionados con la acción exterior y las relaciones internacionales. Saludar también al secretario general de la TGLU, tengo que decir en castellano, y en cualquier caso pues darles las gracias por estar aquí. Me consta, y así me lo han dicho, que han sido unas jornadas pues muy atractivas y muy interesantes, y en cualquier caso, como secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, pues quisiera agradecer nuevamente esta invitación. Ya empieza a ser una tradición que con la Diputación pues podemos participar, con la Fundación Gobierna, a quien no me gustaría olvidarme, pues podemos participar en este evento que es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo pues muchas de las cuestiones que atañen a los gobiernos, como nosotros llamamos gobiernos subestatales, gobiernos regionales, pues evidentemente tienen también su dimensión a nivel municipal y a nivel local, y por lo tanto pues estamos encantados de estar presentes en este evento. Me parece que era UN Habitat que señalaba que actualmente ya es un hecho, probablemente gracias a los chinos, a los ciudadanos chinos, que representan, como saben ustedes, el 20% de la población de todo el mundo, que la mayor parte de la población ya vive en zonas urbanas. Eso hace pues unas décadas no era así, ¿no? De hecho, se estima, UN Habitat estima que en el año 2030 pues el 60% de la población mundial ya vivirá en zonas urbanas, y en el 2050 pues este porcentaje va a ampliarse al 70%, con lo cual pues existe ya una tendencia de urbanización y en algunos casos de masificación, ¿no? Esta tendencia creciente pues evidentemente tiene sus efectos, positivos. Tiene efectos positivos porque la agrupación del conjunto de personas pues permite, sobre todo aquellos gobiernos como son los gobiernos locales y regionales, que son los que dan los servicios que se aproximan más a la ciudadanía, pues permite evidentemente ser más eficientes en el delivery de estos servicios públicos, pero también pues produce y genera riesgos y challenges que uno debe tener en cuenta, ¿no? Que es evidente que hay muchas ciudades, el año pasado, la semana pasada, ya no sé ni dónde estamos, ¿no? Con la subdirectora general de Relaciones Exteriores, pues estuvimos en Shanghái, ¿no? Y Shanghái es una ciudad, es una urbe, es la mayor en China, con una población estimada de unos 22 millones de personas, y por lo tanto es evidente que este proceso de concentración que da lugar pues a oportunidades, también pues pone los riesgos encima de la mesa, ¿no? La posibilidad que se generen bolsas importantes de pobreza endémica, a la cual pues los gobiernos regionales, los gobiernos locales y también los gobiernos estatales pues no sean capaces de hacer frente por su número. No es lo mismo hablar pues de un municipio, una ciudad de 2, de 1, de 3 millones, que urbes de 25, de 30 millones de personas, que es lo que nos espera y lo que nos depara el futuro. Y por lo tanto, este proceso de urbanización debe acompañarse sí o sí también pues con un proceso
en el que la ciudadanía pueda acceder a los servicios más esenciales y más básicos, porque si no, no seremos capaces de conservar y mantener la cohesión social, la convivencia entre las personas, que son elementos absolutamente fundamentales, ¿no? Y este año, 2015, es un año significativo e importante desde el punto de vista de los retos globales a nivel de todo el mundo. Como saben ustedes, y estoy convencido que han hablado ahora mismo el representante de las comunidades francesas o de las municipalidades francesas, hacía hincapié en la cumbre que va a tener lugar en diciembre para el COP21 para combatir el cambio climático, pero también es cierto, y eso miro evidentemente a CGLU porque tiene un papel importantísimo en el run-up hacia esta cumbre, la cumbre que va a tener lugar en septiembre de este año para poder definir la agenda global y los objetivos de desarrollo sostenible. Es absolutamente fundamental y es absolutamente crucial que aquellos entes que no tenemos, o al menos no tenemos todavía, subjetividad internacional y que por lo tanto no somos parte de las partes que van a llegar a los acuerdos, tengamos la posibilidad de incidir en estas agendas, ¿no? Yo creo que el año 2015 desde este punto de vista es singular porque nos va a permitir a través de las redes como CGLU, el gobierno de Cataluña participa también en Orufogar y CGLU, que son no sé cómo llamarlas, son hermanos, gemelos, primos, pero en cualquier caso primos que están cerca, ¿no? Tengamos a través de estas plataformas tengamos la posibilidad de incidir de una forma muy directa en los contenidos que se van a definir en esta cumbre, porque al final son los entes subestatales, es decir, los que estamos aquí reunidos hoy, o en cualquier caso los que no somos Estado-Nación, también los que tendremos que implementar el resultado de estas cumbres. Nosotros tenemos la ciudadanía muy cerca, algunos de ustedes seguramente, especialmente aquellos que provengan de la Diputación de Barcelona, que sean alcaldes, ¿no? Como Joan Carles, que les hablará después, tienen ahora una cita el 24 de mayo, es un año de elecciones, ¿no? Tienen una cita con sus conciudadanos. Ciudadanos. Y es evidente que son personas que están muy expuestas, sois personas de hecho que estáis muy expuestas a la valoración y a la opinión de los ciudadanos, con lo cual la capacidad de poder incidir en las agendas que se planteen a nivel global es absolutamente fundamental si después queremos y deseamos que la implementación pueda ser completa y total. Y más cuando estamos hablando de temas tan importantes y tan cotidianos, cuando somos capaces de pasar del concepto abstracto y teórico a las medidas prácticas, como puede ser el desarrollo sostenible o como puede ser la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y por lo tanto, estos dos aspectos que definen y marcan también de una forma directa los procesos de urbanización, creo que en un foro como este y en sus redes y en las redes en las que participan y en sus propios municipios y en sus asambleas, es importante que lo tengan presente, ¿no? Y en este sentido, ya para acabar, no solo de alguna forma invitarles a participar en estos procesos, sino también anunciarles que el Gobierno de Cataluña ha impulsado la creación de un grupo de trabajo sobre la agenda post-2015 en el SI de Orufogar, que es una red de gobiernos regionales que están trabajando codo a codo con la CGLU, que también participamos en el Global Task Force de Gobiernos Locales y Regionales para la Agenda 2015 y hacia Hábitat 3 como representante de Orufogar, y que además copresidimos en la red de Energy for SD, que es la red de gobiernos regionales sostenibles, copresidimos esta red también a través del Climate Group y otros grupos intentamos estar presentes en las discusiones previas a la cumbre, en este caso de París, en diciembre del 2015. Con lo cual yo
acabo aquí. Ya le dije a Bas que el clima en Barcelona esta semana es fantástico. Estamos en una fase anticiclónica, con lo cual les invito a aprovecharlo bien y a disfrutar los días que les queden aquí en Barcelona. Y me gustaría volver a agradecer el trabajo que está haciendo, el trabajo decidido que está haciendo la Diputación de Barcelona, que actúa como una red de redes también y que además tiene un impacto y tiene una agenda internacional y es capaz de organizar unas jornadas como las de este año o las de años pasados, que en cualquier caso son importantes, producen un output valioso y que desde el Gobierno de Cataluña valoramos enormemente. Muchas gracias. Millón castellano. Vale. Para clausurar, muchas gracias, señor Viñana. Para clausurar estas jornadas, tenemos a Joan Carles García, el diputado de Presidencia y diputado de Cultura de la Diputación de Barcelona. Gracias, Joan Carles. Joan Carles no es només Juan Carlos diputat, no solo es diputado de la Diputación de Barcelona, sino también alcalde. Alcalde de Tordera, alcalde desde el año 95, si no me equivoco, ¿verdad? Es decir, un alcalde con una larga trayectoria y con muchísimo trabajo, de aquí hasta el mes de mayo. Juan Carlos, cuando quieras. Gracias. Pues bien, sí, son 20 años de alcalde. Y cuando alguien decía anteriormente de un segundo mandato para que los alcaldes se interesen por la internacionalización, supongo que después de 20 años, lleves temas internacionales. Lo primero, es agradecer a todos los asistentes por su presencia en este aula de las ciudades y en especial agradecer porque son la gente que trabaja en la Diputación, los compañeros de cooperación que han estado aquí organizando estas jornadas y que, por lo tanto, hace falta agradecerles y reconocer este trabajo ingente que han realizado en este espacio. Empezaré haciendo referencia al espacio que ocupamos, porque tal vez estos días o durante la jornada no nos hemos dado cuenta. Este espacio se llama el espacio Bonmesón, Francesca Bonmesón, es bueno que lo digamos. Fue una mujer pedagoga, impulsora de la formación de las mujeres. Y Francesca Bonmesón hizo una cosa muy importante, trabajó por el voto de las mujeres. Fue una de las sufragistas durante aquellos años difíciles, durante la década de finales de los años 1920, empiezo de 1930, aquellos años 20 en el que en todo el mundo las mujeres luchaban por su derecho al voto. Vale la pena en este espacio de propiedad municipal recordar a Francesca Bonmesón, porque si en el año 31 en el Estado español y en Cataluña fue posible para las mujeres votar, Francesca Bonmesón fue candidata a una candidatura en las elecciones municipales en el año 34. Por lo tanto, dado que el domingo pasado fue el Día Internacional de las Mujeres y estamos en este espacio, quiero también reconocer la tarea llevada a cabo por las mujeres en la política local, alcaldesas y regidoras que en tan pocos años, porque estamos hablando de los años 30, han conseguido situarse y todavía se tiene que hacer mucho trabajo porque es evidente que todavía hace falta de una mayor presencia femenina en estos espacios de política local. Pues bien. Francesca Bonmesón es un icono de esta realidad. Esta es una cuestión. Luego, estas jornadas se titulan concretamente el siglo XXI, el siglo de las ciudades. Yo lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo. Y al final hago referencia a una cuestión que demuestra que la política local y de proximidad es la política en mayúscula, con letras mayúsculas y doradas. Las ciudades son realmente los lugares donde se ha hecho política desde siempre. Las ciudades se mantienen. Barcelona existe desde la época de los antiguos romanos. Por esta ciudad han pasado muchas culturas, han pasado distintos estados, hemos formado parte de distintas estructuras estatales y políticas.
pero las ciudades, la ciudad es siempre la misma y está en el mismo lugar en el que existía la ciudad romana. Y esto nos demuestra, por lo tanto, que las ciudades y la política de proximidad son la política que realmente tiene futuro. Y no solamente en el siglo XXI será la ciudad la protagonista de la política importante, sino que en muchas ocasiones no ha sido esto así. Siempre ha sido la política, como decía anteriormente, con letras mayúsculas y doradas. Hemos estado trabajando en estas jornadas y han ido ustedes viendo cómo se podía o se ha debatido cómo se podían trabajar las políticas de internacionalización, de qué manera somos capaces en estas tres mesas redondas, de qué manera somos capaces de proyectar nuestras ciudades hacia el mundo y no solamente proyectarlas, sino sacar un beneficio para las personas que viven en las ciudades. Justamente esta es una de las cosas más complicadas que tienen que hacer las ciudades que se proyectan hacia el mundo, especialmente las que son turísticas. Es un caso muy evidente, la ciudad de Barcelona, que busca el beneficio de sus ciudadanos a través de una actividad económica de proyección hacia el mundo y compaginar lo que es proyectarse y que vengan personas de distintos lugares de todo el mundo con la realidad de cada día de la ciudad es muy complicado. Por lo tanto, este trabajo de conseguir que las ciudades sean vistas, pero con la voluntad final, no de que sean importantes en el mundo, sino de que sus ciudadanos vivan mejor, es el trabajo que entiendo yo hemos buscado en estas jornadas y es el trabajo que queremos todos juntos para nuestras ciudades. Nos preocupa especialmente de qué manera viven los ciudadanos de nuestras ciudades y creemos que realmente el hacer una proyección exterior beneficia a la población. Por lo tanto, a ver, yo soy el alcalde de un municipio de 17.000 habitantes, no se trata de una ciudad grande, pero en cambio hemos decidido, después de los cuatro primeros años, que hacía falta hacer esta aproximación a otras realidades. Es muy evidente que cada ciudad y que cada municipio tiene características distintas. La internacionalización, internacionalizar un municipio no significa cambiar sus características, significa todo lo contrario, significa potenciarlas para que sea posible vivir y convivir con otras realidades y conseguir demostrar que el mundo no es heterogéneo, que no es homogéneo, sino que es heterogéneo y que por lo tanto vale la pena que conozcamos y vivamos estas diversas realidades para conseguir al final el objetivo que, como decía anteriormente, es la mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Y esto hace falta hacerlo de una manera, no sé qué está pasando, pero cada vez que muevo el brazo hay como una interferencia. Debo tener algún parásito, algún virus. Quizás es el móvil, el teléfono móvil, ¿verdad? Ahora ya está, ya lo he apagado. Como decía, la internacionalización de las tecnologías a veces nos llevan a una situación en la que los que somos más antiguos son incómodas. Pues como decía, vale la pena hacer conocer nuestras ciudades y justamente al conocer esto nos damos cuenta del valor que tienen algunas cosas, que tienen un valor para el mundo y que a veces no somos conscientes de ello. Permítanme que un día como hoy haga referencia a algo tan importante como las ciudades históricas y cómo las ciudades históricas las tenemos que vender al mundo. Desgraciadamente lo haré con un tono reivindicativo y lo haré con un tono de lástima. Decía Einstein que existen dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y estos días hemos visto cómo la ciudad de Kimruth ha sido destruida. Esta destrucción que nos ha puesto ante los ojos una ciudad de ese valor y la barbarie absoluta de los estúpidos que decía el sabio, nos demuestra que es muy importante que nuestras ciudades se conozcan y que las políticas de internacionalización son importantísimas y que en casos como este el mundo y el resto de las ciudades deberían poder reaccionar para que no se pierda una joya que ya no es de la ciudad, que ya a través de estas políticas es una joya del mundo. Quería hacerlo y creía que en un espacio en el que
hablamos de ciudades y en el que hablamos de ciudades del mundo, hacía falta hacer referencia a estas barbaries estúpidas que se están produciendo. Ciudades que tienen 3.000 años de antigüedad y que pueden desaparecer en esta estupidez humana. Y no me extenderé mucho más. Anteriormente decía que es muy importante el trabajo que hacemos todos juntos en la política local, que la política local es muy importante, que es al fin y al cabo la política en definitiva. Y les decía, y daré un ejemplo histórico de esto, también de hace miles de años. Y ya que estamos en un espacio que se llama el Ágora, quisiera recordar a una persona que no escribió nada, pero que miles de años después todavía la recordamos. Una persona que se paseaba por la ciudad, se paseaba por la Grecia antigua, clásica, se paseaba por la ciudad y hacía ver que no entendía nada. Y cuando hablaba con los ciudadanos, se hacía pasar por ignorante. Y su frase famosa es: todo lo que sé es que no sé nada. Y este señor era Sócrates. Sócrates nunca escribió un libro. Sabemos lo que sabemos de él por sus discípulos. Y a lo que se dedicó es a hacer esta política local tan importante. Se trataba de salir a la calle, hablar con la gente e interrogarlos, haciéndose pasar por ignorante, y conseguir que los alcaldes y cargos elegidos de los aquello que los cargos elegidos de los municipios sabemos, conseguir poder trabajar en aquello que la gente quiere. Lo he dicho muchas veces y lo continuaré repitiendo. En política y en política local es muy importante escuchar, muy importante, y hablar poco. Posiblemente por eso es que a mí me gusta tanto escuchar, pero en cualquiera de los casos, tomando el ejemplo de Sócrates, de que hablaba, del hombre que hablaba con la gente, y en este espacio, el Ágora, hablar con ustedes, quería hacer referencia a esta realidad política que nos acompaña a nosotros, sin menospreciar las políticas de Estado, sin menospreciar las políticas de las naciones, pero dándole importancia a la política y a la acción y a la actividad, que al final es la que repercute directamente en los ciudadanos, que es la política de proximidad. Con esto, y con la voluntad de que este Ágora de Alcaldes haya sido útil para todos ustedes, y con la voluntad que tiene la Diputación y que mantiene la Diputación de Barcelona de trabajar para que esto sea posible, les anuncio que este Ágora de Alcaldes se continuará produciéndose año tras año, que es la voluntad de un espacio como la Diputación de Barcelona, que es el ayuntamiento de los ayuntamientos de la provincia, y que existe la voluntad y, creo yo, las ganas de todos nosotros de conseguir que entre todos el mundo cambie, y que cambie desde esta perspectiva de todos, de las mujeres en la política, de las ciudades que se tienen que proteger, de las ciudades que se tienen que conocer, y de la política de salir a la calle y hablar sobre las realidades, y con estas realidades ponerse a trabajar, a remangarse y trabajar, que es en definitiva lo que le hace falta a cada uno de nosotros, una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Y lo digo, reivindico nuestra voluntad, la voluntad de los cargos elegidos, siempre es que la gente sea un poquitín más feliz cada día, porque si no, no tendría sentido nuestra labor. Con esto les agradezco su asistencia y les deseo que el tiempo que les quede de permanencia en esta ciudad, y ya nos ha dicho Roger que hace muy buen tiempo, y esto es fantástico porque no siempre hace buen tiempo, pues desearles que estos días, algunos de ustedes se quedan porque estamos impartiendo un curso para cargos electos y altos cargos de los municipios de la América Latina. Para los que se queden, pues, que la disfruten, la ciudad de Barcelona, y los que se vayan de nuevo a casa próximamente, bueno, pues que disfruten de esta estancia porque Barcelona se lo merece. Gracias, y espero que la ciudad les guste y que las jornadas hayan sido provechosas y de su gusto y de su agrado, y sobre todo que hayan sido útiles, que era la pretensión que teníamos en este espacio. Gracias.